Píntame. Fati Pinturas, trabajos en pintura interior y exterior, residencial, comercial e industrial. Cotizaciones sin costo. Varias unidades equipadas para atender tus necesidades, estés donde estés. Anexamos alquiler de maquinarias en general para obra, tijeras, boom, andamios, mini cargadores. Búscanos en Facebook por Fati Pinturas. Correo electrónico fatigonza17@hotmail.com. Celular 099-52-3433. Comunicate con nuestro jefe de operaciones, Gustavo González. Fati Pinturas, nuestro trabajo avala nuestra garantía. De Tarariras a todo el país. Fabio Latorre, SRL Transportes, siempre junto al deporte, desde Tarariras hacia todo el país. Fabio Latorre, SRL Transportes, en Avenida Kennedy, esquina Juan Piñanesi, en Tarariras, teléfono 4574-2604, celular 099-696-204. Automóviles González en Tarariras te ofrece venta de vehículos nuevos y usados. Variedad de marcas y modelos. Consulte nuestros planes de permuta y financiación. Automóviles González en Tarariras, celular 098-356-684. Autoservice El Canario lo atiende todos los días en calle Rincón, brindándole la gran variedad de artículos de almacén. Me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te photoshopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que... Date una vuelta y te vas a sorprender. Autoservice El Canario en calle Rincón. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaré. Estudio Jurídico Escribanía, Dr. Julio César Basanta, escribana Evelyn White. Estudio Jurídico en calle 33-2142, teléfono 4574-2324. Bueno, lo decíamos, Maracaná hacía una nueva presentación como local después de prácticamente más de 20 días que no jugaba como local. El elenco celeste, el sábado por la nochecita, tardecita, noche, en una jornada muy fría aquí en Tararira, bueno, Maracaná recibió al elenco de Barrio Sur con la posibilidad en primera división de que una victoria de Maracaná le daba el título de campeón. Lamentablemente no pudo ser, lo terminó ganando Barrio Sur por 3-2. Richard Aguiar y Andrés Perdomo marcaron para el equipo celeste.
Y ahora hay que esperar porque Maracaná va a recibir a Huracán de Riachuelo y si gana será campeón. Bueno, pero tenía la posibilidad el sábado por la noche allí en el Constantín de haberle ganado a este equipo de Barrio Sur. Un equipo de Barrio Sur que en la primera rueda, en el partido que se jugó en la Plaza de Deportes, recordarán ustedes, iba ganando 2-0 a Maracaná. Después Maracaná de atrás se lo empató. Y bueno, en esa primera rueda prácticamente fue los únicos puntos que dejó por el camino el equipo celeste. Y bueno, ahora no pudo superarlo como local. Cayó derrotado por 3-2. Después de ir perdiendo 2-0, logró el empate, pero sobre el final del partido se lo terminó ganando el elenco de Barrio Sur de Colón. Y como decíamos, ahora el sábado seguramente en el Constantín va a estar recibiendo al elenco de Huracán de Riachuelo. Al término del partido, el técnico de Maracaná, Gastón Imperial, hacía un análisis de esta derrota celeste. Partido vibrante, a un pasito, pero no se pudo. Sí, bueno, la verdad que es una lástima porque estábamos un paso de lograr el campeonato. Pero bueno, es fútbol, ni que hablar. Esto podía pasar. Como hablamos siempre, ni tan bueno cuando veníamos invicto ganando todos los partidos, ni tan malo por perder un partido como el de hoy, que además me pareció que no fue para nada malo del equipo. Se jugó, se generó un chance, no tuvimos claro a la hora de definir en comparación con la cantidad de chances que tuvimos y bueno, y algunos errores en defensa, en la mitad de la cancha que puede pasar y no se pudo ganar. Barrio Sur que todo el año ha complicado Maracaná, ¿no? Sí, es verdad. Tanto el partido de allá, que lo pudimos matar sobre la hora, como hoy, por supuesto que perdimos, es un cuadro muy rápido, muy dinámico, muy joven y nos ha complicado. Con sus armas no lo hemos podido sacar de este partido. ¿Cómo sigue ahora el campeonato? Y bueno, ahora nos queda Huracán acá de local y nosotros seguimos estando arriba. ¿Ah? Como yo les dije en el entretiempo a los muchachos, si hoy podemos salir campeones, buenísimo. Pero tampoco tenemos por qué la obligación de salir campeones 3 fechas antes. ¿Ah? Nosotros sabemos que estamos en buen camino, ahora Barrio Sur se acercó, pero seguimos estando en la punta y yo creo que con esta idea y con este juego los resultados van a aparecer. ¿Cómo está el plantel? Bien, estamos recuperando jugadores, hoy todavía nos faltaron algunos. Agustín Torres, Fabricio Casabañagui, ahora perdimos a Jeremías Arraute por un tiempo que se lesionó la rodilla, pero no, tenemos un plantel muy competitivo donde hay 14, 15 y 6 jugadores que puede jugar cualquiera, así que en eso no hay problema. No habíamos hablado con vos en lo que va del año, ¿qué te parece el campeonato? No, el campeonato es muy exigente. Yo creo que son todos, si bien nosotros veníamos ganando la mayoría de los partidos, son todos partidos muy exigentes, cada equipo está juega con sus armas, ni que hablar, apuesta a lo que le parece que es lo mejor. Maracaná con su idea y con su forma de juego lo venía haciendo bastante bien y como te dije al principio, creo que hoy no fue para nada un partido malo tampoco, por más que no se tuvieron los 3 puntos. Invitamos a la parcialidad para supuestamente el sábado, si Maracaná gana es campeón. Sí, ahora la verdad que tenía claro que hoy ganando éramos campeones, ahora no sé con cuánto quedó Barrio Sur, pero bueno, esto es partido, la verdad que hay que intentar conseguir los 3 puntos la fecha que viene y si no son 3 que sea 1 y bueno, y si no la otra. Bueno, y ya vamos llegando al final de este programa especial deportivo que hemos hecho en la jornada de hoy, teniendo en cuenta que en lo personal no pudimos estar presente el fin de semana en ninguno de los 2 escenarios, tanto en el Constantín como en el estadio de Peñarol. Sin duda el trabajo de nuestro compañero Alejandro Pino, ustedes lo ven reflejado a través de la imagen, no podemos ampliar el comentario porque les decíamos no estuvimos presentes y bueno, sabemos que la noche de hoy hay una reunión muy importante allí en la sede independiente de Miguelete donde se va a hablar, entre otras cosas, de lo que va a ser el sorteo del fixture y del campeonato clausura que estará comenzando dentro de 15 días, teniendo en cuenta que el próximo domingo habrá final de la apertura por la integración en primera división, reitero, las 15 horas en el estadio de Peñarol aquí en Tarariras, entre Pompeya y el elenco de Independiente de Juan Lacaze. Con el agradecimiento de siempre, nos estamos reencontrando, si Dios quiere, la próxima semana, más precisamente el día martes. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras. Todos los servicios y amplia gama de insumos para los productores de la región. Dinámica planta de raciones y laboratorio de análisis, donde se prepara la fundamental alimentación para el ganado. Además, los mejores planes de semillas para las siembras, con el asesoramiento de los técnicos, siendo distribuidor oficial de los fertilizantes líquidos Petrobras. En su planta de silos
se han incorporado las últimas tecnologías en equipamientos que permiten una mejor calidad en el recibo y procesamiento de los granos. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, 100 años junto a la producción agropecuaria de la región. Aserradero Los Changos, de Matías y Gonzalo Badel. Cortes de madera, palé, piques, tirantes, estacas para pastor. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi... Estamos en pleno barrio de Maracaná. Consulte por el teléfono 4574-3494 o 099-574-467. Aserradero Los Changos, de Matías y Gonzalo Badel. En el 2004 nace Nuevo Surco, con un objetivo claro: priorizar el asesoramiento técnico y comercial trabajando junto al productor. Nuevo Surco investiga y desarrolla genética uruguaya propia de trigo. Realiza acuerdos para disponer de genética exclusiva de soja y sorgo. En agroquímicos y fertilizantes distribuimos una gama amplia de principios activos. Importamos y distribuimos para todo el país de manera exclusiva de Laboratorios Nova de Argentina. Inoculantes, coadyuvantes, agroquímicos y fertilizantes. Por todo esto y por los que vendrá, en Nuevo Surco cuidamos tu alimento desde la semilla. Nos ocupamos de lo que más te preocupa. Somos Más Cerca Acompañantes. Un nuevo servicio de compañía en Colonia. Empatía y profesionalismo en guardia las 24 horas, todo el año. Y con cobertura nacional. Traslado en ambulancia o remis. Toma de presión, hemoglucotest, oximetría de pulso, electrocardiograma y control corporal incluido. Variedad de planes a la medida de lo que necesites. Más Cerca Acompañantes. Nos ocupa tu tranquilidad. Estamos más cerca, ahora también con oficina en Tarariras. Todos los servicios, todo el año, las 24 horas, con cobertura nacional. Estación ANCAP Tarariras, una estación de servicio con última tecnología. Siempre a su servicio, gasoil, nafta super, nafta premium y queroseno. También contamos con minimercado. Aceptamos todas las tarjetas. Entrega de gasoil directo a su establecimiento. Estación ANCAP Tarariras. Se mueve ANCAP, se mueve Tarariras. En Avenida Kennedy y Los Sauces, teléfono 4574-4075.